Estas pernas pertencen a unha das corredoras máis prometedoras do atletismo español. Son de Marta Casanova, unha lucense que leva toda a súa vida enganchada a este deporte. Más que nada fue por mis amigos que estaban haciendo este deporte, entonces bueno, fue un poco empezar, me lo pasaba muy bien y bueno, luego vi que se me daba bien, entonces bueno, seguí con ello. E tamén, Marta é campeoa de España universitaria de 5.000 e 10.000, ademais de subcampeona de España absoluta de cross longo e ruta, e subcampeona de relevos mixtos. O último título do ano, o de vencedora do cross Ponte Romana que se celebrou en Lugo o pasado novembro. Evitar as lesións e continuar gañando títulos son os seus obxectivos este ano. Me gustaría, estoy preparando ya distancias largas, entonces bueno, me gustaría acabar haciendo un buen 10.000 esta temporada y seguramente empiece por probar con alguna media. Para elo xa sabe o que lle toca. Corres, pero tamén tienes mucha parte de gimnasio, técnica de carrera, hacemos cuestas, circuitos, bueno, por sitios distintos que non é unha pista. Para Marta, o atletismo é fundamental na súa vida. Asegura que lle axuda a estudar e a manter a súa cabeza afastada dos problemas diarios. Yo lo hago porque es algo que me gusta, es como un hobby aparte para mí. Yo no dejo de hacer otras cosas por entrenar o hacer atletismo. Entonces, no sé, yo creo que hago más o menos la vida que hace cualquier otra persona con cualquier otro deporte. A proba de cross longo por equipos será a seguinte competición a que se enfrontará Marta Casanova. E de seguro, verémola no podio.